vámonos a otros circuitos. La mayoría está muy interesante. Vean, aquí es el control reversible. Y volvemos a lo mismo. O sea, si tú ves este diagrama, dices, no puede ser. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me hacen esto? A lo mejor ellos sí lo diferencian porque, vean, dense cuenta que el diagrama que está sombreado con más color, el con color en negro, esa es la pura fuerza. Es decir, cómo vas a conectar el motor. Los americanos me imagino que sí están muy acostumbrados a eso. O sea, toda esta parte es la fuerza y toda esta parte es la fuerza. Ahí, todo eso. Y todo lo que sobre es el control. Pero sinceramente a mí, pues no, como que eso no me convence. O sea, todo esto de acá es el control. Todo esto de acá es el control. O sea, esto es el control junto con esto, ¿no? Sinceramente, o sea, no sé a ustedes la forma de ver, pero a mí se me hace una maraña ahí de cables. O sea, sinceramente no se me hace algo aceptable, no se me hace... Por eso a mí, sinceramente, no me agrada tanto los diagramas americanos. Y sí son un poco complicados de leer por lo mismo, porque pues como que te revuelve todo, ¿no? O sea, yo prefiero su otra forma de que ellos le hacen, ¿no? Le hacen así. Esto ya está más entendible. Pero ¿por qué me hacen la parte de acá arriba? O sea, ¿por qué no nada más me dejan la parte de fuerza arriba y la parte de control abajo? Eso no lo entiendo, pero bueno. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo le harías así para leerlo? Muy bien. Dense cuenta que tenemos... Bueno, en la fuerza creo que no hay ningún problema. Tenemos un contactor que es para, vamos a ver, creo que es reversible, para arranque derecha y arranque izquierda, o hacia adelante o hacia atrás. Vamos, déjame ver cómo lo pusieron acá. Forward y reverse, sí. Forward es hacia adelante, reverse es hacia atrás, ok. Entonces, eso es un simple control reversible, nada más, no tiene gran ciencia, que es algo que estudiamos, o que, bueno, para los que estuvieron en el curso de control eléctrico industrial básico, ahí vimos este tipo de arranque. Entonces, este es un contactor, vamos a ponerle aquí las letras, reversible o forward, o sea, hacia adelante, el motor gira hacia adelante. Y después tengo otro contactor, para giro hacia atrás. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a seguir las líneas. Aquí tenemos un transformador. Entonces, ¿qué significa esto? Resulta que el diagrama de fuerza se trabaja con un voltaje. Vamos a suponer que trabajen con 220 volts. La fuerza, es decir, todo lo que está sombreado de color fuerte, de color negro intenso. Eso es a 220 volts. Porque no me lo dice el diagrama. Si me lo dijera, pues yo ya sabía cómo, ¿no? Pero aquí en el control, yo tengo un transformador. Tengo un devanado primario que absorbe los 220 volts y un devanado secundario que le voy a poner que me entregue 24 volts, o sea que lo reducen a 24 volts. Entonces aquí, yo entre las terminales X1 y X2, me entrega 24 volts. Ojo, esto es alterna, aquí no hay directa, no hay una fuente de alimentación ni nada. O sea, es alterna. Nada más lo que hacen es reducir el voltaje para el control, nada más. Entonces, ¿cómo harían? El control es exactamente lo mismo. Y lo voy a ir comparando con el de abajo para que lo vean. Voy a dibujarlo. Así cuando está revuelto, pues la idea es, trátenlo de pasar, o yo lo que haría es pasarlo a algo que yo le entienda mejor. Sería pasarlo al diagrama de abajo, a este. Vean. El transformador y véanlo, aquí está. Pero vamos a hacerlo como me comentaron. ¿Cómo le harías en el caso de leerlo si está así todo revuelto?
Y es una muy buena pregunta, porque para la gente que no sabe, que no conoce y abre un libro de estos, pues imagínate, se va a decepcionar de que no sabe qué hacer. Entonces, vamos a ir paso a paso. El transformador, una terminal, la terminal X1, me manda voltaje y lo voy a conectar directamente ¿a quién? Al fusible. Vean que es lo mismo que me hace también abajo. Voy a ir aquí abajo. El transformador me manda, la terminal X1 me manda voltaje de alimentación, ¿y a dónde llega? Al fusible. Es lo mismo. Ahí está, llegó al fusible. La segunda terminal del fusible, ¿a dónde se va? Esto es lo que yo haría. Si yo tuviera un tablero así, yo físicamente me iría a hacer mi diagrama a mano. O sea, así lo debes de hacer, porque les comento, o sea, los americanos son muy buenos solucionando problemas, pero para enredarte, pues son buenísimos. A ver, Joel Cárdenas me pregunta, ¿se usan 480 de dos líneas? ¿Se usan para alimentar el transformador? Y la serie de transformador salen 120 para el control. Ah, ok. A lo mejor él ya leyó las especificaciones, que me imagino que vienen acá, o pues no veo. Pero bueno, dice él que la alimentación principal es de 480. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. La alimentación aquí es 480. Y el transformador, al transformador también le llegan a 480 y lo reduce aquí a 120. Entonces toman una línea. Ahí está. Toman una línea, la mandan al fusible. Del fusible lo mandan a quién, al botón de paro. Ahí está. El botón de paro está cerrado, sigue, hay un pequeño puente para el botón de reversa, hay otro puente para el botón de arranque, y la segunda terminal del botón de arranque, aquí está, sigue por aquí, se va a un contacto abierto. Aquí no dice de quién. A ver, me preguntan, ¿serían 220 al transformador porque solo tiene dos líneas? No. Recuerda que si aquí tienes 480, en tu línea, en 480, tus tres líneas, las tres, o sea, si tú mides L1 con L2, te tiene que dar 480. Si mides L2 con L3, te tiene que dar 480. Si mides L3 con L1, te da 480. ¿Cuándo puedes tener menos voltaje? Solamente que tuvieras una línea de neutro. Solamente ese es el único caso. Imagínense si aquí yo tuviera una línea, y esta en lugar de línea sería N, ahí sí podrías tener menos. Ok, sí, así es. Entonces, entre las dos líneas sigues teniendo 480. A menos que tuvieras neutro, ahí sí se reduce el voltaje. Bueno, llegas hasta el contacto 4, 5 y 6, sigues, y aquí sí ya se complica esto, ya se hace una maraña de cables, por eso no me gusta esto. Pero bueno, se une a un cerrado de forward. El cerrado de forward se va a la bobina del contactor ¿de quién? De reversa. La salida del contactor de reversa, ¿dónde se va? Se va
a la bobina de forward, a la bobina de adelante, la salida de la bobina de adelante, ¿a dónde se va? Se regresa al cerrado de reverse, y sí, o sea, efectivamente es una maraña de cables. La salida del contacto cerrado de reverse se va al abierto de forward, y no, pues sí, es un relajo. Y así se sigue, hasta que llega otra vez al botón y se cierra tu circuito. Pero vean, o sea, aunque yo trato de hacerlo paso por paso, se sigue complicando. Entonces, esta no es la mejor manera. Si ustedes tienen un tablero de estos, eléctrico, físico, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Pues les recomiendo agarrar cable por cable. Por ejemplo, si empiezan en X1, si empiezan aquí... aquí en X1, pues desde ahí agarren su lápiz y pasen a su libreta X1. De ahí agarran, forman la línea, se van al fusible, lo escriben. Luego del fusible se van y lo agarran al botón de paro. Luego el botón de paro a la unión del botón para reversa y luego el botón de forward. Y así se van sucesivamente hasta que acaben con el tablero y hagan un diagrama como el que está abajo. Voy a borrar todo esto, porque esto sí es una maraña, o sea, hasta yo me enredo. No estoy acostumbrado a ver esto. Esto es un poco ya más. Vean, o sea, ¿qué diferencia hay en la parte de arriba? Que se puede confundir uno mucho a la parte de abajo. Aquí está, pues, más discreto. Vean, la explicación es hasta más rápida. Vamos a hacerla. Tomas tu línea de alimentación del transformador, que ya quedamos son 480. Aquí está tu línea. Perfecto. Tomas tu línea, hay voltaje de alimentación, llega al botón de paro, está cerrado el botón de paro, pasa al voltaje. Entonces hay una bifurcación, pues, pero nos seguimos arriba. Está cerrado el botón de reverse o de reversa, pasa el voltaje. Está abierto el botón de forward, hasta ahí llega el voltaje. Aquí hay una ramificación, se baja el voltaje y da vuelta aquí a través de este cable. Este cable está cerrado, es un contacto cerrado de forward, o sea, del botón hacia adelante, y por lo tanto pasa el voltaje. Pasa el voltaje y llega hasta aquí, hasta el botón de reversa. El botón de reversa está abierto, ya no pasa voltaje. Hay una ramificación también. Baja el voltaje y llega hasta R de reverse, el enclave. Y ya, hasta ahí llega. ¿Ahí qué está esperando? Pues está esperando el botonazo de quién. De cualquiera de estos dos. Ya sea de forward o ya sea de reverse. O sea, para que el motor gire hacia adelante o gire hacia atrás. Está esperando cualquiera. Vamos a suponer que el de forward. Entonces, fíjate. Aquí échale, pone mucho ojo porque aquí viene una referencia que es cruzada. A ver, esta cruz influye mucho, pero es la clave o es la magia que hacen los americanos para solucionar estos problemas. Entonces, esa cruz significa que cuando tú aprietes forward aquí arriba, es decir, cuando tú lo cierres, también le va a pasar por las líneas punteadas y lo va a abrir. Va a ser un instante muy pequeño, va a ser realmente pequeño el instante para abrirlo, pero va a ser suficiente para que saque al de abajo y no haya ese cortocircuito que hay. O sea, este es un arranque reversible, pero está garantizado que no va a existir cortocircuito, porque tú recuerda que para que un motor gire al revés tienes que invertir las líneas de alimentación. Y a la hora de que inviertes las líneas de alimentación, si tú juntas los dos contactores, ¡pum!, va a tronar, va a ser un cortocircuito. Entonces, con esto evitas. Entonces, vamos a suponer que cierra el contacto de adelante, entonces pasa el voltaje,
se energiza la bobina F de forward y listo, llega hasta la línea 2 y se energiza. Cuando se energizó F, aquí se abrió. Entonces, eléctricamente, aunque yo esté intentando aquí apretar el botón, pues como este, gracias a que este está abierto, pues no pasa nada. No hay corto, no hay nada. Ya, ahora, ¿cómo vamos a invertir de sentido de giro? Muy sencillo. Ahora vamos a apretar reversa. Me dice, es similar a la función de las VDF. Exactamente, es exactamente lo mismo, pero aquí estamos haciendo control clásico. O sea, control a la vieja escuela, control antiguo. Ya el VDF es un instrumento, un aparato que es actual. O sea, ya nada más con un botón cambias el sentido de giro. Ya no tienes que hacer nada de esto. Digamos, ¿en qué puedes aplicar tú este circuito? En una grúa viajera. En una grúa viajera puedes aplicar este circuito. ¿Qué más? Puedes una banda transportadora que necesites que tu producto vaya hacia adelante y de repente pues gira hacia atrás. En un elevador. Tú puedes diseñarte un pequeño elevador, no sé, quieres subir material de una planta baja a un nivel número uno, puedes diseñar este, y en un elevador necesitas meter un freno electromagnético. Lo único que tienes que hacer es meter un freno electromagnético, porque si tienes una carga muy pesada, a la hora de que te detengas en la parte superior, te puedes, por la inercia del peso, te puedes bajar, o sea, solito se puede bajar. Ahí, ¿qué es lo que tú tienes que agregar? Pues un freno electromagnético. Agregando el freno electromagnético, resuelves ese problema del elevador. Entonces, ese segundo circuito también palomita, o sea, un circuito muy, 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 muy padre, muy, muy aplicable, pero que ojo, si tú te dedicas nada más a ver esta maraña de cables, ahí sí te vas a enredar. Yo te recomiendo que busques un circuito más como este es más amigable.